Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Paper Mario Color Splash. Y en este caso, vamos a iniciar tacleando el siguiente templo de Rochambeau, el cual espero no tener que lidiar mucho, solamente desde un primer intento, porque como siempre, al inicio en el frente de cada uno de los templos, hay dos honguitos que te dan detalles para poder vencer los primeros dos retadores. Por lo menos así ha sido hasta ahora. A excepción de creo que el anterior que te informaban, pero te decían los datos erróneos. Pero solamente tenías que pensar al contrario de lo que ellos te dijeron y también funcionaba. Así que es útil saberlo. El primero, por ejemplo, dice que no le gustan las cosas duras. Y el segundo dice que le encanta sacar cosas planas. So, sí, llevándonos de esta teoría, al primero le usaremos piedra. Y al segundo le usaremos tijeras. Ahora, el rey de piedra, papel o tijera, el mago de piedra, papel o tijera, nunca elige algo específico. Siempre es aleatorio, so es a la suerte. Uno pegar, ¿cuál movimiento podrá vencerle? Estos del templo se abren siempre de manera, no sé si aleatoria, pero se desbloquean mientras desbloqueas caminos. Pero el enemigo final, el mago, en cada templo, se revela después de tú derrotar el dicho jefe. Entonces, por ejemplo, como decimos a Ludwig, en esta ocasión se desbloquea el mago piedra, papel, tijera para este templo Rochambeau. Vamos contra el segundo, ven que el primero le hicimos piedra e inmediatamente lo vencimos. Vamos aquí a continuación. Me voy a ir con tijeras. Y resulta que le dije tijeras también, ok. Por lo menos no eligió roca. Dudo que pueda hacerlo, atento a que por la información brindada. So, voy a elegir tijeras una vez más. Y ya espero que le elija papel. Y dicho y hecho, sacó papel. Así que vamos bien, solamente nos falta el caso de, que les digo, especial, que es contra el mago de piedra, papel o tijera. Este pana es muy random. Y ahí viene nuestro querido mago con un guante en la cabeza y una capa. So, por llevarnos de este relajo, usamos piedra, usamos tijera, ahora pienso usar papel. Y espero que le elija piedra. Perfectamente. Eso salió bastante bien, no tuvimos que repetir esto varias veces. Y así culminamos este templo de Rochambeau. So, recibiremos como premio, obviamente, la bonificación en dinero y la tarjeta de Ludwig. 1000 puntos, muy delicioso. Y la tarjeta de Ludwig, el cual llevaremos completamente y directamente al museo, porque tener que conseguirlo otra vez enfrentando esto. Yo espero que haya una forma de conseguirlo otra vez, las tarjetas, ya que nunca lo he usado. Pero supongo que ellos aparecen y se ponen delante de ti, igual que todos los enemigos. Y tal vez estos aguanten por lo menos uno o dos golpes. Terminamos este templo Rochambeau con efectividad, precisión y, claro, mucha suerte. Porque no tuvimos que repetir la pelea contra el gran mago ni una sola vez. Así que... Y empezando esta pelea, este juego, tenemos al chico. ¡Wow! ¿A dónde es que va? ¡Rayos! Me va a chupar mucho. Me encanta la musiquita. ¡Oh, shit! Estoy ciego.
A ver si le puedo dar. Tal vez el honguito sirve para curarme eso. Nope. No sirvió. Rayos. Okay, ya sí. Excelente. Se le sientan monedas. Eso es nuevo. No chupó pintura suficiente. Ok. So, a ver. Iniciamos el episodio derrotando al mago de piedra, papel o tijeras, el cual fue por suerte de un solo intento. Eso es agradable. Porque es que es tan a la suerte que eso puede ser frustrante por ocasiones. So, vamos a tratar de ir a donde sea útil. Aquí era el pasaje violeta que vinimos la vez pasada, pero estaba vacío de pintura. Y ahora podemos volver y el mar está una vez más lleno de pinturas, o podemos navegar en él, supongo. Vamos a ver. Tengo un 95% de completado. Supongo que ya no voy a poder llegar por ahí arriba. Sí, no voy a poder conseguir esa arma que está allá. Ah, no importa. Doble brinco, nada mal. Ahí era donde estaba un honguito. Es Mario. Gracias por recuperar la pintura al océano. El capitán está de vuelta. Es una lástima que todos los personajes son honguitos, pero también son graciosos. O sea, tú eres Mario. Quisiera darte una recompensa, pero mis gracias serán suficientes. So, ¿a dónde te diriges? Así que, gran desconocido azul. Llena de riquezas legendarias. Isla Fortuna, ¿eh? Encontramos pintura de estrellas por ahí. Será un camino peligroso. Ninguna vez me ha regresado. Suena divertido. Pero seguro que hay unas pinturas estrellas. Seguiremos con ustedes. Ok, me dejan saber qué encuentran. Vamos a ver si podré activar esto ya. Esta vez sí. Ok. Si no falla mi intuición, supongo que necesito el abanico, cosa que no tengo.
Tendremos que regresar otra vez. Aquí abajo hay algo. Oh, aquí hay una pila. La pila. Vamos a chequear qué es esto. Las monedas nos enseñó el camino porque probablemente conseguimos más de 25. Enseñamos. Ok. Hay aquí, aquí hay otra. Página 5. Confiar en la dirección que apunta de la aguja. Hasta ahora solo dos páginas. Ese cofre lo podremos pintar. Aquí arriba hay otro. Página 3. Eso no explica mucho. Página 1. Doblamos luego de ver el hongo feliz. Supongo que el último estará dentro de este cofre. Y había un hongo. ¿Qué hacías ahí adentro? O sea, honestamente, ¿qué hacías ahí adentro? Página 2. Incluso conseguí 70 puntos. Eso conseguí 5 páginas. Y una pila. Creo que antes de hablar con él voy a tomar una pausa para, obviamente, conseguir la, completar mi, lo que estoy completando el museo, porque quiero tener eso 100%, y si gasto la pila, no lo conseguiré eso. Vamos a empezar primero deshaciendo la pila, que por lo menos lo encontraremos aquí, aparte de que quiero usar el abanico, así que vengo de un pronto. So, aquí estamos, conseguí el abanico como pensaba buscarlo y también ya puse la pintura, la carta de la pila donde tenía que colocarlo en el museo. So, si mi intuición no es falsa, si entramos aquí encontraremos la pila otra vez, exacto. Ya tenemos la pila de nuevo. Vamos a hablar con el capitán. Yo sí. Diario 1. Yo estaba buscando esto por siempre. Estaba ahí abajo todo este tiempo. Sí, estaba simplemente en el camino. ¿Y quién es este legendario capitán? Parece bastante impresionante su título.
Es el más increíble capitán que ha vivido. Es el único capitán que ha llegado a Isla Fortuna. Pero después de que llegó ahí jamás regresó. Encontraron el diario en este barco. Pero las primeras 5 páginas estaban perdidas. Ok. Pero ¿y qué es lo que pasa aquí? Obviamente ya encontré las 5 páginas, pero... yo siento que sin que el barco tenga los velos será innecesario eso. Vamos primero a terminar las páginas, a ver qué dice. Diario 2. He conseguido 70 puntos. Diario 3, página 3. Página 4. Y página 5. Esas son todas las 5 páginas. Si eso quiere decir que sí, podemos cruzar el océano perdido, bueno, en teoría. Ese es el espíritu. Vamos a ir por esa Isla Fortuna. Ok. Bueno, lo voy a intentar. Pongamos al abanico ahí. ¿Qué otra cosa se puede colocar ahí? Genial, algo me dice que necesitaba no eso. Pongan eso. No hay brisa. Excelente. Qué pérdida de tiempo. Quiere decir que voy a tener que hacer otra vez buscar el abanico. Qué cosa esta. Ay, ay, ay. Yo lo sabía, pero es que me precipité un poco pensando que era una cosa extra. Al menos veamos qué era esto, si era una arma buena. Oh, sí, el martillo de fuego, nada mal. A buscar el abanico. Cortaré otra vez. O sea, aquí estamos una vez más. Buscando el... ups, no puedo cargar más cosas. Ahora que los velos están montados, colocamos nuestro abanico, pintémoslo y listo.
Ok, pero ¿y si el abanico deja de correr, qué pasa? ¿O el banco ya se mueve solo porque sí? ¿Están cantando? Me gusta con lo tranquilo que va Mario y Huey ahí. Esa es la mejor parte de la canción. ¿Cómo que abandonar el barco? Necesitamos una cubeta. Es más que obvio que quieren que yo use a Huey para eso. Solo chequeando porque en algún lado tiene que estar Luigi. No es aquí. Veamos cómo está esto aquí abajo. Martillo. Todo está bajo control, ok. A veces enseña su edad, okay.